alcanzar la fama como actriz. Ahora Mónica Dossetti vive postrada en una silla de ruedas por una enfermedad. Aunado a ello, lidia con maltratos de su propia familia. Son imágenes muy fuertes, así que se recomienda discreción. A veces, las historias tristes de la vida real superan la ficción. Y ni en el guión más trágico de cualquier novela en Televisa podríamos ver lo que sí pasó en la vida real de Mónica Dossetti. De pasar de ser de una de las actrices más buscadas y deseadas de la década de los 90... Imágenes que dan vida. Amada por su hermosa cabellera rubia y por sus grandes dotes de actriz para interpretar personajes de la típica mujer rubia, delgada y bonita, bastante clasista, que sin embargo se convirtió en una de las favoritas del público, pues le daba un toque bastante especial a su interpretación. Señora, de veras necesito mucho el trabajo. Y un nuevo guardarropa. ¿Que ni crees que vas a andar conmigo en esas fachas? Bueno, si quieres el trabajo, te consigues ropa decente. ¿Eh? Y luego me vienes a ver otra vez. Lo que nadie se imaginaba es que años después, la misma rubia despampanante tristemente quedaría en el olvido luego de abandonar su carrera en su mejor momento por una enfermedad degenerativa de esclerosis múltiple, la misma enfermedad que hoy en día la tendría postrada en una silla, sin poder mover y cuidar de sí misma, y con la cual no tiene el dinero para acudir a un neurólogo para tratarse. Pero por si todo esto fuera poco, lo más trágico es que la persona que se suponía ser su apoyo en los duros momentos de vulnerabilidad, un miembro de su propia familia, su hermano, no solo la cuidaba mal y la mantiene presuntamente en condiciones infrahumanas, sino que también la maltrataba físicamente, llegando al punto de amenazar con terminar su vida. Hace años la actriz Mónica Dossetti brillaba en el cine y la televisión. Desafortunadamente una enfermedad la mantiene postrada en una silla en su casa en Tepozotlán. Lo peor es que ahora la persona que debería de cuidarla, de protegerla y de protegerla, la insulta, la maltrata, la amenaza e incluso la golpea. Vea por favor la forma en que su hermano, el productor José Dossetti, la hace vivir un verdadero infierno. El mismo hermano al que Mónica le consiguió trabajo como productor, ayudándolo a entrar a Televisa, y el cual solo accedió a cuidarlo para presuntamente utilizar a su hermanita para realizar un documental sobre ella, un intento de retomar su carrera como productor. El mismo hermano al que Mónica se niega a denunciar por miedo a perderlo, como ya perdió a un hermano hace unos años, producto de la violencia. ¿Crearon alguna carpeta de investigación contra su hermano por esta situación? No, está con una novia nueva, no quiero que le hagan nada a mi hermano, hermanito. Ahora, en la vida de Mónica, brilla una pequeña luz, producto de hacerse viral el video filtrado. Autoridades, amigos y quienes una vez amaron tanto a la gran afamada actriz, ahora corren a socorrerla y tratan de cambiar su condición de vida y alejar a su abusivo hermano con problemas de adicciones. Esta es la historia de la trágica vida de Mónica Dossetti. Pero, ¿cómo sucedió todo? Veamos algunos otros detalles. Recientemente, el nombre de Mónica Dossetti comenzó a sonar de nuevo en los medios. Lamentablemente, no de la mejor manera, ya que el lunes 11 de julio se reveló que la actriz sufría violencia por parte de su hermano. Fue en un video que circula en redes sociales donde se ve a Mónica postrada en una silla de ruedas, siendo agredida por su hermano, quien intenta estrangularla.
La mujer de 56 años fue una de las actrices de mayor prestigio durante los años 90. Buenas tardes, Rebeca. Dime lo que me tengas que decir, pero rápido. Mira nada más cómo vienes vestida. ¿Que no respetas el luto que hay en esta casa? Comprenderás que para mí es muy doloroso ver a la última. La actriz nació en Puebla el 10 de julio de 1990. Bonavides y Laura León, y posteriormente en Salud, Dinero y Amor. A veces las miramos, a veces las jugamos, pero por estas tres, tú sabes que ganamos. Salud, Dinero y Amor. Salud. Aunque Mónica siempre interpretó el papel de malvada, su hermosa figura y su bello rostro, una de las más jóvenes y bellas del elenco, hizo de la güera enamorada a miles de seguidores, quien hasta hoy en día le guardan mucho cariño a la hermosa Carla Greta. Aunque su papel de Greta Reyes Renata y de las altas torres es el más conocido, Mónica Dosetti participó en más de 6 series y 23 telenovelas, como Hasta el fin del mundo, ¿Por qué el amor manda?, Dos hogares, Soy su dueña, Camaleones, Atrévete a soñar, Mañana es para siempre y La verdad oculta. ¿De qué color? Plateado. Solidez, sabes que me encanta. No, yo no lo voy a manejar, te lo dije. Voy a contratar un chofer. Julián, ¿cómo está? El diagnóstico de esclerosis múltiple marcó un antes y un después en la vida de Mónica Dosetti. En el 2015, se dio cuenta que no podía seguir actuando y optó por alejarse de los reflectores, mudándose a su casa de Tepoztlán. En las últimas horas, Mónica habló por primera vez tras la filtración del video que captó la agresión física y verbal. En entrevista con Venga la Alegría, Mónica expresó que su situación de salud es delicada, pues no ha podido asistir al neurólogo para atender su enfermedad, además de no tener claro a partir de cuándo comenzó con el padecimiento. No he tenido para el neurólogo. Me duele un poco hablar. Confiesa Dosetti. Problema de... ¿Cuántos años es que no he tenido para el neurólogo? ¿Hace cuánto le dio la esclerosis? Hace muchos años, pero no tengo claro porque me vine por Puebla. Y es durante la llamada que se le escucha hablar con mucha dificultad debido a esta enfermedad que ataca el sistema nervioso central. Actualmente, Dosetti vive en Tepoztlán, en la casa de su hermano Pepe, el presunto agresor, y según cree, la persona que subió el perturbador video a las redes fue un vecino de Pepe, quien también trabajó en Televisa. José Antonio Iturriaga, quien dijo ser amigo de Mónica Dosetti, aseguró que la actriz, en retiro, le hizo saber las condiciones de descuido en las que vivía con su familia y hermano, José Dosetti. ¿Cuánto la cuida su hermano? Unos meses como 4. Yo soy la hermana 3. Y que se fue, se llamaba como tú, Charlie. No puedo verme para hablar chino. Y tú te los bye. Al parecer, por la avanzada edad de la madre, la famosa quedó al cuidado del hermano, quien tiene antecedentes de abuso de sustancias. José Antonio Iturriaga, quien asegura ser gran amigo de la actriz, confesó: a José Dosetti lo conozco desde 1991-92 y supe que él se metía sustancias en ese momento. Hasta tuvo un accidente en auto. Mónica ayudó mucho a José Dosetti para que tuviera trabajo, reveló Iturriaga. Él mismo asegura que Mónica Dosetti mentalmente está bien, aunque su voz está muy desgastada y se cansa al hablar. Ahora él
y otros actores están buscando ayuda y se espera que pueda ser trasladada al centro de retiro conocido como la Casa del Actor. Como te mencionamos, la exitosa carrera de Mónica Dossetti se vio truncada por la esclerosis múltiple, enfermedad neurológica de naturaleza inflamatoria y autoinmune que ataca al sistema nervioso central, en especial la mielina. Esta estructura en forma de vainas recubre el axón de las neuronas y permite que los impulsos nerviosos se transmitan de manera rápida y eficiente. Pero con la enfermedad del axón se puede dañar y cuando la mielina no se encuentra en estado óptimo, los impulsos nerviosos se alteran y aparecen los primeros síntomas. Hasta la fecha no se sabe qué causa la esclerosis múltiple, pero se considera que factores genéticos, infecciosos y ambientales juegan un papel predominante en su desarrollo. Esto se continúa investigando, describe Noel Isaías Plasencia Álvarez, miembro del Subcomité Académico de Neurología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Cuéntanos tú qué piensas. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte al canal del Viejo Confiable TV.